Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Objetivo, desarme el plan de Occidente cuando acabe el conflicto en Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias, estaremos al tanto de lo que comenten. Ucrania necesita armas. Nunca está del todo claro cuál es el punto álgido del conflicto derivado de la invasión rusa, pero Cube entiende que la fase activa está lejos de terminarse en medio de un conflicto enquistado. El gobierno de Zelensky pide munición, tanques y también aviones de combate, consciente de que solo con ayuda de Occidente podrá vencer al invasor. Putin, por su parte, no quiere mostrar signos de debilidad y las dos partes entienden que la vía diplomática no es una opción ahora mismo. Es por tanto complicado poner la mirada en el futuro mientras dure el conflicto, pero entra en juego una pregunta: ¿cómo será el desarme después del rearme? Colombia, Líbano, Afganistán o Siria son ejemplos recientes de cómo entregar armas muy necesarias muchas veces, como en el caso de Ucrania. Es mucho más sencillo que gestionar el después, cuando Occidente acaba dándose cuenta de que ese material puede acabar en manos de civiles o de grupos paramilitares. Existen ejemplos de lo que no hay que hacer para que con Ucrania no se repita una historia que puede acabar teniendo un mal final. Todo depende de cómo acabe el conflicto. Si se llega al punto en el que no hay un vencedor claro, será muy complicado hablar de un desarme tanto de Ucrania como de Rusia. Ahí partimos de la base de que Moscú seguiría queriendo ocupar territorio ucraniano y entonces Cube seguiría aumentando su presupuesto en defensa y armándose. Y en eso tendrá que ayudar por parte de la OTAN. Las fuerzas ucranianas afirman haber derribado un avión ruso, según un comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania. El derribo fue efectuado por un soldado de la brigada mecanizada cerca de la asediada ciudad de Bakhmut. El anuncio se produce después de que el jefe de la oficina del presidente de Ucrania informara precisamente sobre el hecho. Este incidente fue reportado por la agencia estatal de noticias de Ucrania, Ukrinform. CNN no ha podido verificar de forma independiente las afirmaciones de los funcionarios ucranianos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, el ejército ha derribado más de 300 aviones rusos desde el inicio de la invasión rusa. La lucha por Bakhmut se recrudece. Algunos analistas consideran que las unidades de asalto del ejército privado ruso, Wagner, están sufriendo pérdidas significativas a medida que el grupo mercenario intenta avanzar desde varias direcciones. CNN tuvo acceso a un video en el que se ve a soldados de este grupo Wagner refugiándose en una planta industrial. Sin embargo, Ucrania considera que aún es prematuro para sacar conclusiones. La realidad es que los combatientes siguen en pleno apogeo, los combates también, los enfrentamientos, mientras los soldados ucranianos resisten y los mercenarios de Wagner siguen su ofensiva. This is how we fight, and it's not like some kind of movies, it's our reality, because one terroristic state tried to invade another country, and that what they did with soldiers and with civilians. Esto es lo que la guerra ha dejado en Kupiansk, una ciudad en el este de Ucrania de la que el frente de batalla nunca se ha alejado. La policía fue llamada por un civil que encontró esto, una acumulación de municiones rusas. 6 meses después de que fueron expulsadas, las fuerzas rusas están a menos de 8 kilómetros de distancia. ¿Oye esas explosiones? Dice el jefe de policía. Esos son misiles que vuelan hacia la población civil. La gente aquí está sufriendo. Pero en contra del instinto humano de huir, Lyuba y su esposo se niegan a irse. La artillería destruyó la casa de sus vecinos hace un mes, evitando la suya por poco. Ese ruido. Lo peor, explica ella, es a la noche. Así que ella y su esposo se toman de la mano, los mantiene a salvo. Esta es su casa, dice ella, no de los rusos. Además, dice ella, se está volviendo más cálido ahora. Con el agua de lluvia que juntan en baldes, sobrevivirán. Kupiansk fue una de las victorias más estratégicas de la contraofensiva ucraniana del otoño, pero con un costo enorme. Ahora que las fuerzas rusas se acercan otra vez, los civiles están siendo evacuados a zonas más seguras. Los residentes están yendo de Kupiansk y las aldeas vecinas con poco más que sus llaves, con gran tristeza y la esperanza de poder regresar. Y los que se quedan sobreviven como mejor pueden.
Una ciudad de unos 27.000 habitantes ahora quedó reducida a 2.500, según la policía local. A raíz de que el mercado principal en el centro de Kupiansk ha sido completamente destruido, se improvisó este mercado. Los últimos dos días que estuvimos aquí han sido más tranquilos y es por eso que la gente está aquí, vendiendo lo que pueden, mientras pueden. Por supuesto tenemos miedo, dice Lida, que dice que ella ahora conoce el sonido de la artillería, tanto el entrante como el saliente. No nos iremos a ningún lado, explica ella. No somos ratas, no abandonaremos nuestra ciudad. Si lo hacemos, ¿quién se haría cargo? Los últimos civiles de Kupiansk están decididos, como algunos de estos edificios, a no ser llevados por los vientos cambiantes de esta guerra brutal. Melisabel, CNN, Kupiansk. Just hours after what Ukrainian authorities say was a deadly Russian strike. Tan solo horas después de lo que las autoridades ucranianas dicen que fue un ataque ruso letal a este bloque de apartamentos, la gente común ya está trabajando duro para limpiar. No hay lágrimas aquí, no hay quejas, incluso cuando al menos una persona murió y varias fueron heridas. Cuando explotó, boom, fui derribado al piso y la sangre cayó por mi frente, me dice Simeón, de 76 años. Pero fui afortunado. Estas dos piezas de metralla golpearon la pared y por poco no golpean mi cabeza. It is simply part of life in this eastern Ukrainian city. It is located some 25. Es simplemente parte de la vida en esta ciudad del este de Ucrania. Está ubicada a unos 25 kilómetros de un frente muy activo, y Kramatorsk ha sido el objetivo repetido de letales misiles y cohetes rusos. Deadly Russian missiles and rockets. The blast shattered nearly all of the windows across the courtyard from the main impact point. La explosión destruyó prácticamente todas las ventanas en el patio desde el punto principal de impacto, aquí en el jardín de infantes número 49. Se puede ver que hay muchos voluntarios, muchos maestros que están trabajando arduamente, limpiando los fragmentos de vidrio, colocando la madera contrachapada que ha sido donada por el gobierno local aquí. The director of the school tells me she says that she was knocked to the ground by the force. La directora de la escuela me dice que esta mañana la fuerza de la explosión la derribó al piso. Afortunadamente, misericordiosamente, no había niños en esta escuela cuando ocurrió la explosión. La directora me dice que la escuela básicamente ha estado cerrada por unos 6 meses ahora y que los niños han sido todos evacuados a lugares más seguros. Este es otro recordatorio sombrío de los peligros terribles, los riesgos con los que la gente está viviendo cada día aquí, en el este de Ucrania. Ivan Watson, CNN, Kramatorsk, Ucrania. Este es un recorrido por la devastada ciudad de Bakhmut, en Ucrania, y lo hacen soldados ucranianos. Las imágenes son evidencia del descenso de las acciones ofensivas rusas que han señalado el Ministerio de Defensa del Reino Unido y los militares ucranianos. Londres señaló que Moscú está llevando a cabo menos ataques en Ucrania que en cualquier otro momento desde enero. En su boletín diario informó que en los últimos días Rusia y el grupo Wagner habían obtenido puntos de apoyo en el oeste del río Bakhmut, que en el centro de Bakhmut. Sin embargo, señaló que en general Rusia está llevando a cabo en toda la línea del frente algunas de las tasas más bajas de acometidas militares que se vieron desde al menos enero de 2023. Agregó que es muy probable que las fuerzas rusas hayan agotado temporalmente su poder de combate hasta el punto en que las acciones ofensivas locales no son sostenibles. Y es otra estrategia de Rusia para buscar respaldo de su sociedad a la guerra en Ucrania. En un evento para celebrar el ejército ruso, se observan varios niños que, según Rusia, habrían sido salvados. Uno de ellos se llama Ania, tiene 13 años y es de Mariupol. Al parecer le dijeron qué decir durante el evento. CNN averiguó más sobre Ania y Melisabel nos trae el siguiente informe. Vladimir Putin celebra a su ejército. Los invitados especiales este año son niños traídos en autobús desde el territorio ocupado de Ucrania. Gracias, tío Yura, por rescatarme a mi hermana y a cientos de miles de niños en Mariupol. Me olvido un poco. Ania, no seas tímida. Ve y abraza al tío Yura.
Todos dense un abrazo. Miren, es el hombre que los salvó a todos. Pero ¿quién es Anya? Al rastrear a los miembros de la familia que están demasiado temerosos para hablar, una investigación en exclusiva de CNN halló la historia de Ana Naumenko, de 13 años, o Anya, como se le conoce, quien fue traída especialmente por su familia de guarda en Mariupol para el evento en Moscú. Y detrás de la propaganda, la mirada sorprendida de Anya, publicada en su red social. Miren todas las filas, dice ella, antes de que le dijeran en dónde se parara y qué diría. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.